Hola, mi nombre es Tania Castro, bienvenidos a mi canal y hoy les traigo un nuevo video sobre unos arreglos florales o también que se pueden usar para regalar ahorita que ya viene el día del amor y la amistad. Se lo pueden regalar a su madre, a sus novias, a sus amigas, a lo que quieran, porque a las mujeres nos encanta que nos regalen flores o que nos regalen detallitos, así que esto es perfecto para esta ocasión, muy económico y muy fácil de hacer. Así que ahora voy a mostrarles cómo se ven y después van a ver cómo es el proceso de hacerlos, que es muy fácil. Vamos a comenzar con esta bolsita preciosa que tengo aquí. Está tan hermosa y como pueden ver es muy simple y se ve muy linda para decorar. Esta pueden usarla para ponerla en un estante o en una pared o también para regalar a alguien, y adentro pueden ponerle como dulces o maquillaje o algo, y ya sirve también como un regalo. Así que ahora voy a mostrar la segunda. Esta es mi favorita. Es bien grande, bien hermosa y muy bonito la decoración que le hice. Y también se puede, ya saben, usar en el centro de la mesa, ahí por los muebles o en una división. O también lo pueden regalar, porque ¿a quién no le gustaría algo así? Y lo que les recomiendo es que si van a regalarlo, pueden usar flores naturales y ponerlas así y va a estar perfecto. Lo único que si quieren que dure más tiempo, como para que sirva de adorno, pueden utilizar flores artificiales, pero buscar unas que se vean muy reales. Mi esposo y yo anduvimos por muchas tiendas porque queríamos unas que se veían más reales. Y como es el Día del Amor y la Amistad, ustedes pueden poner flores rojas si las van a regalar o algo. Pero yo no encontré rojas, así que tuve que poner en blanco, pero también se ve muy bonito así. Y ya saben, es muy barato, muy económico y espero que les guste. Y si lo hacen, ya saben, envíenme una foto. Gracias por ver el video, espero que lo disfruten, suscríbanse y denle like. Esta es la caja que yo compré en una tienda de manualidades y aquí mi esposo está ayudándome a pintarlo. Fuimos a la terraza del edificio. Y es muy sencillo, compramos spray y aquí pueden ver la caja cuadrada. Pueden usar cualquier tipo de caja que tengan, no necesariamente tienen que usar una de una forma exacta. Luego cortando las rosas, muy sencillo, con una se van guiando. Estos son unos stickers que compré para la decoración. La cinta, todos ya traen el pegamento incluido, así que es muy fácil de colocar. Y como ven, es algo bien simple ir decorándola poco a poco. Y con los materiales pueden utilizar cualquier cinta, o si no tienen con pegamento pueden ponerle silicón o simplemente hacer un chongo con la cinta y ponérselo. Eso es como a la imaginación de ustedes. Yo solo estoy como dándoles una idea. Y con estas letritas que son como perlitas, que también ya vienen hechas y ya traen el pegamento, voy a ir formando la palabra Chanel. Y súper fácil. Bien, esto es de ese que viene cubriendo los artículos que uno compra, y de este pueden usar y cortarlo en la forma de la caja y ponerlo con silicón para que quede asegurado a la caja. Luego van rellenando lo que es el círculo, luego en medio con las flores, y pueden poner cosas como así, como Día de San Valentín, si lo van a regalar o algo así. Yo lo puse ahí para que lo puedan ver, pero luego lo quité porque lo voy a usar como adorno. ¿Vieron qué fácil? Así es como se ve en mi sala, ya todo terminado. Lo puse ahí porque combina muy bien con mis muebles y todo es negro y blanco, así que se ve muy bonito y más como fino. Vamos con el número 2, que también es muy sencillo. Pueden buscar una bolsita de regalo de un solo fondo o incluso de las que dan en las tiendas que uno compra como maquillaje o cosas así,
por si no tienen ya una específicamente de Chanel. Si ya la tienen, pues perfecto. Y en un foamy que también tiene pegamento en la parte de atrás, yo voy formando la palabra. Y luego lo que van a hacer es como hacer el rectángulo y ya luego cortarlo y pegarlo en la bolsita. Esto le da un toque como más fino, más realista. Y luego con los mismos stickers que compré en la tienda de manualidades, que traen pegamento, que son de perlitas, se ven tan finos y tan bonitos. Y como es blanco, entonces lo vamos a poner en la parte negra. Y es así. Ahora con el mismo material que vienen los artículos para protegerlos, entonces vamos a ponerlo abajo. Y ahí vamos a ir dándole forma a las flores. Como es bien pequeña la bolsa, entonces solo ocupan unas de 4 a 5 flores. Dependiendo la bolsa, ustedes van a ir viendo. Y es así como se ve.